Juan Pablo Derito, ¿Qué tal? Buenas tardes. del Estudio Hola, Jurídico. bienvenido. Muy buenas tardes. Y bueno, es un pionero en la ciudad, Derito, que es un profesional joven. Y nos va a contar un poquito qué es lo que están trabajando con lo que se conoce como smart contract o contratos inteligentes. Bien, bueno, primero muchas gracias por lo de joven. Nosotros estamos haciendo en este momento una plataforma de contratos inteligentes. Los contratos inteligentes, en principio, podríamos decir que el concepto sería un contrato. Es un acuerdo de voluntades. El Código Civil, no quiero entrar mucho en artículos, pero sí comentar algunas cuestiones. El Código Civil define un contrato como un acto jurídico mediante el cual dos o más personas definen, son las personas y las que deciden modificar, crear, extinguir situaciones jurídicas patrimoniales. Bien, entonces, ¿qué sería? Sería un acuerdo de voluntades donde dos o más personas deciden qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Sí, ahora, como un contrato que se hace entre un escribano o laboral. Todo tipo de contratos, Sabrina. Hablas de todo tipo de contratos, bien. Bien, ahora, si nos hablamos de justamente lo que sería un smart contract, el smart contract sería ese mismo acuerdo de voluntades, pero hecho por intermedio de un código. Un código de computación. Ese código está unido a una blockchain y lo que da la autoejecutabilidad de ciertas cuestiones que las partes pactan, ¿sí? Que las partes pactan y con ayuda de los programadores se programan. Es un código en el cual se, de la misma forma que en este momento yo a ustedes les puedo decir que quisiera comprar su celular y le pago tanta cantidad de dinero, yo en este momento le digo que se lo compre, usted me lo da y yo después le digo que le entrego el dinero, ¿no? Claro. ¿Lo podemos hacer verbal o lo podemos hacer escrito eso? Claro. Acá lo que haríamos es pactarlo por intermedio de un smart contract. El smart contract, ¿cómo sería esa misma operación? Directamente decimos que tal día, o sea, el dinero quedaría dentro del contrato, ¿sí? En el cual decimos que tal día se va a entregar el contrato y el contrato, si yo doy el ok de lo que pactamos anteriormente, que me llegó el celular, se extravaría el dinero y lo cobraría. Por lo tanto, la característica principal que trae que el incumplimiento dejaría de existir. Puede existir el incumplimiento, pero va a tener una penalidad. Esa es la característica por ahí de cuando todas las relaciones, todos por ahí las relaciones contractuales y todos los problemas que van habiendo, esto soluciona una gran parte de eso. De alguna manera sería como que si el dinero se libera cuando se cumple, digamos, la otra parte cumple. Cuando se da la condición que las dos partes estipularon. Hay una condición. Recién ahí se libera. Recién se libera. Cuando la otra parte da esa condición que anteriormente se programó. Ya se fijó, claro. Estamos hablando del dinero virtual, ¿no? Estamos hablando de... No es dinero. Estamos hablando de criptomonedas. De criptomoneda, por eso. No es el dinero en billetes, no sino en criptomonedas. Sino que es otro concepto. Eso es el otro concepto. Justamente ustedes hablaban de lo que sería el blockchain, que es esa cadena de bloques. Sí. A ver, ¿cómo lo podemos hacer de la manera más gráfica? Vamos a imaginarnos como un Excel gigante, sí, en donde se ponen absolutamente todas las cuestiones que van pasando. O sea, todas las transacciones. Por ejemplo, vamos a hablar del Bitcoin, que es la criptomoneda más conocida. En el 2009 esto arranca con las primeras transacciones. La primera transacción está en un registro. Está la primera y la última que ocurrió hace ahora, que están ocurriendo. Sí. Están todas, pero la característica que tiene que da la seguridad y da la descentralización, porque ese mismo Excel está bajado en un montón de ordenadores en todas partes del mundo. En millones. En millones. Sí. Entonces tenemos del primero al último, si a alguien se le ocurre en algún momento, en cualquier momento borrar algo, todas las computadoras están conectadas, es algo increíble, o sea, graficarlo es bastante complejo, pero sí, todas están comunicadas. No hubo detectan los ordenadores en la detectan quién es el que está haciendo algún tipo de fraude. Dice que se corta la cadena. Un eslabón se corta. Claro, cuando alguien intenta, entonces agarran y sacan ese ordenador que se descubre que están haciendo alguna de las otras cosas que no están estableciendo. Perfecto. Para hacer una transacción, o sea, hay que tener varios conceptos por ahí en cuenta. Lo que sería el minero, que es ese minero el que está en la mina, pero en vez de estar en la mina picoteando, es un programa que lo que hace es cálculos matemáticos, empieza a hacer cálculos entre todas las computadoras y el primero que saca esa transacción. Yo le envío un Bitcoin a usted y todas las computadoras empiezan a hacer cálculos matemáticos, los ordenadores. El primero que descubre ese cálculo se lo va pasando a la otra y ese es el que a su vez le van a descubrir 12,5
Bitcoin nuevo. Yo sé que es muy complejo para el fondo. Sí, le pagan al que descubre el fraude, sería, vamos a decir así. No, el que descubre esa transacción bien hecha y realizada. Ese bloque, ese nuevo bloque. El que perfecciona el sistema. Porque dentro de cada bloque de esa cadena hay un montón, no es una sola transacción. Pero de ese bloque hay un montón de transacciones que se van haciendo a la vez. Tarda 10 minutos más o menos cada bloque que se va formando, ¿sí? Del 2009 hasta ahora están todos registrados. Impresionante. Es impresionante, es muy... Yo me agarro la cabeza, nosotros nos pusimos a estudiar videos y videos explicativos, tanto a nivel universitario, tanto a nivel flyer, ¿viste? Y a mí me movilizó la cabeza. Yo que vengo estudiando estudié hace 35 años, esto es una revolución a nivel conceptual, de fundamentos, ¿no? Cómo manejar manipular datos, transacciones en forma ágil, veloz y que no sea vulnerable, ¿no? Es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma en un montón. Distinto. Nosotros estamos en la parte jurídica, pero esto es en todas las ramas. Y bueno, ahora que las fintech, o sea, están resurgiendo y bueno, los gobiernos están muy preocupados en todo el mundo. Por ¿qué son las fintech? Entidades financieras digitales, en realidad. Exacto, sí. Y hay sindicatos que las quieren absorber, hay otros que quieren que estén reguladas. Realmente no hay nada regulado. Y hay una regulación en México que es muy buena, que sacaron en el 2017, a fines de 2017. ¿Ah, sí? Una regulación. El tema, lo que tienen, de que acá si tienen que poner de acuerdo, el Estado tiene que estar en constante comunicación, porque esto no es un campo que se están criando vacas, que es muy difícil salir. Acá están en un país y se van mañana. O sea, ¿se comprende? Entonces claro, hay que intentar trabajar juntos. Ustedes hablaron de la cuarta revolución, ¿no? Sí. Nosotros tenemos las cuartas revoluciones. La primera, estamos hablando en 1780. 1780 en Inglaterra. La segunda en 1890 en Estados Unidos, bueno, y con la energía, electricidad. Sí. La tercera en 1970 con el internet. Y la cuarta es esta. Blockchain. Internet de las cosas, como usted bien dijo, smart contract e inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Esta está, no es que ya estamos, está por llegar. Yo no soy un erudito en el tema, pero podría decir que en el 2022 quizás van a ver un montón de cosas totalmente distintas a lo que es ahora. Entonces es importante que los gobiernos, esto va muy rápido, no hay manera de seguirlo. Es más rápido la tecnología que las leyes. Siempre. Sí, ya lo hemos hablado también. Pero más allá de eso, digo, el gobierno tiene que trabajar con las empresas privadas como para llegar y formar un capital para empezar a trabajar. En todas las revoluciones, los países que llegaron primero fueron los que hicieron el cambio, en realidad. Sí, ¿sí? Es, entonces es importante que a partir, o sea, ya hace tiempo, ¿no? Pero que se pongan con todo este tema, porque si no van a cambiar un montón de relaciones dentro de 3 o 4 años. Y el cambio va a ser abrupto, ¿sí? Abrupto, exactamente. Sí, para la gente, ¿no? Estuvo acá un especialista que hace un software vertical para fabricantes de autos, y nos planteaba que la regulación, no existen regulaciones todavía para el mundo nuevo que viene en el área de los automóviles, por ejemplo. Va a haber automóviles que no va a haber un dueño, va a haber 3, 4, 5 personas dueños de ese auto. ¿Qué pasa si hay un accidente? ¿Cómo es la responsabilidad legal a partir del auto, que son 5 los dueños? Exacto. Es todo un tema que no está previsto legalmente todavía. La revolución de los autos se viene con Internet 4.0, porque inteligencia artificial, robótica, el litio, que dicen que... El litio está manejándose bien también con los autos litio eléctricos. Litio y electricidad. Realmente, digo, yo hablo de estos temas y sigo estudiando, porque estamos muy atrasados en Argentina. Todos los días salen un montón de notas. Hay que estar, uno tiene que tener por lo menos 4 o 5 horas para poder salir a leer todo lo que hay. Sí, no te alcanza. No hay posibilidad. Nosotros en la parte jurídica, en la parte jurídica puntualmente, se tendrían que poner de acuerdo las regiones, todo, porque un contrato, un smart contract, de lo que estamos hablando. Nosotros el primer contrato que estamos ahora produciendo es el de freelance. Freelance. Se puede hacer cualquier cosa. Una traducción de un texto, se puede hacer un proyecto de un arquitecto, se puede hacer una página de internet, un logo, cualquier cuestión. En principio va a ser lanzado en Argentina, pero esto tiene la posibilidad de ingresar en cualquier parte del mundo. ¿Sí? En cualquier parte del mundo. Entonces la legislación tiene que ser acorde. Hay países, por ejemplo, Bangladesh, si uno utiliza criptomonedas va 8 años preso, ¿no? Por ejemplo, hay países que está prohibido, no en todos lados se puede. Ah, mira. Pero bueno,
Hay países que lo toman como o sea, parte de sí de como algo la criminal, sí, como algo criminal. Y sí, claro. Obviamente, por eso tienen pena. Pero bueno, más allá de eso, este contrato lo que da la posibilidad que una persona en cualquier otra parte del mundo pueda unirse con otra persona que de no conoce punta del mundo, de otra punta del mundo y pueda realizar un contrato que va a ser cumplido. En el caso de no ser cumplido, la sanción va a estar en el mismo contrato de las penalidades que ellos pactaron. ¿Que ellos qué? ¿El mundo del blockchain o no, entre el contrato ellos? Particular. El contrato. Hablando de un contrato. Estamos hablando de un contrato. No, porque se pacta el referee, no sé. No, después se pacta. Tiene otro nombre. Y el árbitro también de la plataforma. En principio esta plataforma es así, nosotros todos los que estamos acá ingresamos a la plataforma. Sí. Usted, por ejemplo, sabe hacer diseño. Entonces Bien. Yo estoy en otro lugar y quiero hacer un logo. Y usted me dice, por ese logo cobra... Usted es una persona que... Usted vive... La mitad del mundo vive con $5 en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿la mitad del mundo con $5? La mitad de las personas. Somos 7.500 millones de personas y la mitad vive con $5. Bien. Entonces, la mitad está fuera también del sistema... Del sistema bancario. Del sistema bancario. Tradicional. No tienen posibilidades de acceder a crédito. Ni la cuenta, nada. Por ahí aquí, con esta plataforma, lo que planteamos está muy bueno, que es que las personas tengan una reputación, ¿sí? Entonces, una persona, por hacer bien determinado trabajo, va generando sus estrellitas. Claro. Entonces, por ahí, lo que digo de los $5, porque una persona quizás, un hindú, ¿no? Tiene que traducir un texto y sabe inglés y da clases en un pueblito. Tiene la posibilidad de traducir un texto que le van a pagar por traducir capaz que $500. Por traducir un solo texto al idioma y que es el hindi, el idioma en la India. Entonces, va a traducirlo y va a tener la posibilidad de estar cobrando. Hay un montón de gente que estaría fuera hoy de lo que serían los circuitos, digamos que un tercero dice cómo estás vos, si tenés score, bueno, y que por intermedio de la plataforma va a poder realizar y tener su reputación y va a poder ganar un sustento económico. ¿Sabes lo que te pensaba? ¿Cuántas fuentes de trabajo se abrirían con esto? Y sí, sería un cambio. Y aparte sería paradigma. Esa monopolización por ahí que hay, claro. Se empezaría como a desprender. Muchas fuentes de trabajo se armaría entonces. Sí, sí. Nosotros tenemos un mundo nuevo que se abre ahí. Sí, sí. Y grande. ¿Ustedes son los primeros que lanzan esto? Este contrato... ¿En Argentina? En Argentina sí, con las características que tendría el contrato, que en caso, hipotéticamente... Vamos a seguir con los ejemplos para que se pueda comprender, ¿no? Sí. Vamos a hacer como que pactamos que el logo que me va a hacer a mí costaba los $5,000, ¿no? Sí. Entonces, esos $5,000 quedarían depositados por medio de una criptomoneda. La criptomoneda no podríamos utilizar por el principio que tiene esta misma plataforma, no podríamos utilizar el Bitcoin o Ethereum o esas monedas porque fluctúa mucho. Hace dos semanas... Tiene que ser uno a uno, estuve leyendo Stablecoin se llaman esas. ¿Cómo? Stablecoin, monedas estables. Estables, que valen uno a uno. Uno a uno con un dólar. Tienen una paridad, un token en un dólar. ¿Por qué? Porque imagínense que estamos haciendo un contrato y decimos, bueno, cuesta medio Bitcoin. Y el Bitcoin de repente estaba a 3.000 y como ahora se fue... 12.000, ¿a cuánto se fue? Y hasta 14 llegó, hasta me parece. Hasta 14, terrible. Entonces como que el contrato pasaría a costar un montón, entonces la persona le da de baja. Dice, claro, no, este contrato yo no lo sé. Este contrato, claro. Bueno, entonces lo que contaba, esta stablecoin lo que haría eso, es mantener la paridad para que el contrato tenga, o sea, y la finalización, que las partes cumplan. Hipotéticamente yo tengo una entrega de una cantidad de tiempo, ¿no? Digamos, en 10 días te los tengo que entregar. Si por una cuestión usted no llega a entregarme el logo, se puede pedir una prórroga. ¿Sí? Sí. Se puede poner una prueba. Si en el caso de que usted, bueno, hace el logo, me lo envía y no me gusta, yo lo rechazo y se lo envío, le explico otra vez por qué lo rechazo y le envío otra vez. Si por el motivo que sea no se pueden llegar a poner de acuerdo en que no le termina de gustar el logo o lo que sea, bueno, ahí hay una propuesta de cierre que tenemos en el contrato. Dice, mira, en vez de que esto quede mal, que tengamos una mala puntuación, vamos a ponernos de acuerdo entre nosotros, ¿sí? Vamos a hacer de que un 50-50, no, un 40 y un 30, no, perdón, un 40 y un 60, no. Bueno, no se ponen de acuerdo, ahí sí vendría el árbitro. El árbitro. El árbitro es elegido al principio cuando se hace el contrato. Claro. Está bien. Dios mío. Sí, es un concepto muy nuevo, claro. Es muy nuevo. Me explota el bocho. Sí, la verdad que sí. Y yo estaba leyendo acá, porque sigo la nota que te hicieron, ¿dónde estoy? Ahora se me fue, tengo que levantar la cabeza, si no la cámara no me ve. ¿Me ve, no? ¿La cámara?
Porque hay distintas actividades en el mundo de las industrias también. O sea, hay diferentes, ¿cómo se llama? Ustedes crearon un equipo interdisciplinario encargado de desarrollar una herramienta de smart contract con altas medidas de seguridad, inmutabilidad y transparencia entre partes a nivel global. Inmutabilidad, ¿qué quieren decir con eso? La inmutabilidad es justo lo que trae esa blockchain. La blockchain, con la blockchain hay un tema que no existe, el olvido. ¿Vieron que ustedes dicen, bueno, vamos a olvidarnos de lo que hizo la tal persona o pasa el tiempo y nos olvidamos? Sí. Eso es lo que digo, que algo no se puede cambiar, queda para toda la vida. Eso, tiene sus cosas buenas, porque obviamente es algo que no... Pero vos no podés modificar un contrato, entonces. El contrato, lo que digo, se tiene que... Esa es la diferencia, lo que digo, ¿no? Ah. A ver, vamos a poner de acuerdo en esto. El contrato, tenemos que pactar todo. Por eso el contrato este estaría hecho por nosotros y por los abogados, porque busca la equidad y toda la flexibilidad posible. Ah. Porque una vez que ya pactaron determinada cuestión, está programado y no se puede cambiar. Esa inmutabilidad, no hay ningún tipo de bueno, cambio. Bueno, es como cuando estás ante un escribano. Es lo mismo. Que compras una casa, manzana, catastro, o sea, datos inflexibles. No, o sea, se puede tocar más. Inamovibles. Es como que usted quiera cambiar que después y se arrepienta cuando ya firmó la compraventa. Es algo parecido. Claro. Quedó en el registro del escribano en el protocolo, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que ese protocolo, en vez de estar en el despacho de los escribanos, está distribuido en todo estos ordenadores que están en todas partes del mundo y todos tienen una copia. Entonces póngale usted, yo tengo algo, esa es la blockchain, esa es la característica. Ustedes tienen acá un acá estoy viendo una computadora, tiene guardado una carpetita y aparte por ahí la tiene guardada en otra computadora más que están unidas. Pero usted pierde esta computadora o pierde y ahí ya no hay posibilidad de recuperarlo. Lo que pasa en la blockchain, que está distribuido en todos los ordenadores. En todos lados. Claro. En todos los ordenadores. No hay manera. Por eso es que dice la seguridad, la transparencia, porque otra cosa que es muy buena, que es la publicidad que tiene. Cualquier persona puede ir a ver eso. ¿Sí? Es pública esta. Es pública. Entonces tiene transparencia, seguridad. ¿Está desarrollada en open source, en software libre? Software libre. Ah, sí. Software libre. Sí. Bien. Lo que me llama la atención este último tiempo es la publicidad y la preocupación de los bancos. Ya los bancos, por ejemplo, Banco Industrial, me llamó la atención un flyer que ponen que ellos están pioneros. Banco Industrial, te dije, ¿no? Sí, sí. Sí. Que están pioneros en implementar todo este sistema de fintech, de criptomoneda, blockchain. Es más, arman un fondo de comercio, aunque sea con un fondo de inversión, con 2 pesos, te dice. Sí, exactamente. Lo que tienen los bancos... No entiendo esa parte. O sea, todos se tienen que... Los bancos se tienen que adecuar a este nuevo mecanismo. Sí, si no, quedan afuera. Quedan afuera. Quedan afuera totalmente. Mire, usted si tiene que transferirle por un medio, por un banco, una cantidad de plata. Hipotéticamente, el otro día ingresé a la blockchain, ingresaron los chicos y me mostraron, para ver cuánto era el fee que se pagaba para esa transferencia. Yo quería saber, a ver cuánto es... yo le transfiero a usted un bitcoin o transfiero, póngale... En Bitcoin, cantidad capaz que 50 millones de dólares. Entonces, por esto, el fee que se pagaba era de un dólar. ¿Se comprende lo que digo? Nada, entonces, claro. Acá anda a transferir un millón de un banco a otro. Por eso digo. No sé cuál es la cantidad, pero sé que los montos son altísimos. Entonces, hay un montón de cuestiones que tienen que... Y también ellos mismos, los smart contracts, le van a servir para un montón de cuestiones. O sea, los bancos... ¿Qué pasa? Pero al no estar regulado es complejo, porque ellos todos, claro. Los bancos tienen que estar bajo una regulación absoluta. Sí, El Banco Central. Sí. Pero bueno, acá, en este tema, yo calculo que todos los bancos están estudiando esto. Sí. Y los gobiernos también, pero bueno, tampoco por ahí... Este año no creo que sea prioridad, me parece, año electoral. Claro. Sí, este tema es este año. Pero nosotros que estuvimos viendo plataformas de candidatos, varios lo tienen en carpeta. Ya hablan de tecnología, industria, tenemos. Lo tienen en carpeta, que sí, bueno. Sí, acá, o sea, hay varias cosas. El boletín oficial estaba en blockchain, había visto. Hay varias cosas por ahí que se están haciendo. O sea, si está investigando, saben. La Argentina es un país... si no me equivoco, entrarán entre los programadores que hay, están en el puesto 12, había leído, no sé si me equivoco, sí, o sea, hay mucha capacidad. Y hay mucha demanda, Programadores Java, no sé si me escucha el operador, está estudiando Java el operador.
programación Java y Python, que son los... Python es clave también para el desarrollo, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, acá nosotros la plataforma nuestra está hecha, bueno, tenemos el front, que es lo que se ve, sí. El backend, que justamente está hecho con Python, y después, voy a decir ya que estamos algunos nombres más, así alguna gente por ahí busca, y el Solidity, que es el lenguaje en el cual se programa los smart contracts. Esos son. Entonces, la gente, o sea, yo cuando nosotros se nos ocurrió hacer allá, pues estamos hablando por marzo, abril del 2018, hacer esta plataforma por ahí. ¿Ustedes se iniciaron así, pues, como experiencia piloto, o sea, o ya tenías en claro hacia dónde ibas? Más o menos, para que se dé una idea, no sé si fue en el año, en el mes de octubre, que me ingresan en un grupo en el cual se estaba haciendo una ICOS, no sé si están al tanto por ahí lo que es la ICOS, que es una oferta inicial de monedas, en la cual se hicieron todas las criptomonedas que ustedes ven. Sí. O sea, se juntaron con un paper, con un escrito de una empresa, se juntaron un montón de plata. Hubo un montón de estafa en todo eso. Bueno. Vamos a dejar esta después cuento. Duda. Vamos a ir a una pausa musical.